¿Qué tal, amigos? Aquí Jorge Salán. Hoy me gustaría hablaros de esta preciosa Court Modern Black, inspirada en el estilo pulcro y elegante de la era del jazz moderno. Tiene tapa de abeto sólido europeo, con lados y parte posterior de caoba sólida. Una preciosa guitarra. Forma de cuerpo de concierto moderno también. Con puertos de sonido laterales duales, que son estos de aquí. En vez de tener la boca como la típica acústica aquí, en este caso lo tienes aquí, mejora muchísimo la resonancia. Yo cuando estoy tocando, todas las frecuencias llegan a mis oídos y es magnífico oírlo de esta manera. Tenemos un previo Fishman incluido, con volumen y ecualizador. Vamos a escuchar cómo suena con el ecualizador totalmente al cero. Vamos a darle toda la vuelta a este ecualizador para que escuchéis la diferencia. Seguimos. Bueno, tiene el puente y los pines de ébano, que podéis ver aquí, un precioso acabado. El perfil de mástil asimétrico, con lo cual tiene un tacto muy diferente a lo que he probado anteriormente. Es un gustazo, no sé lo que es exactamente, pero esta asimetría hace que sea mucho más fácil. Al igual que el acabado de los trastes, que están hechos a mano, y puedes pasar de un sitio a otro del mástil con total facilidad. Tiene también una nueva escala de mástil y un nuevo ancho de cejilla, un mástil reforzado de nogal, clavijas doradas, que podéis ver aquí, Gotok 510Z, y una cejilla GrabTech negra. Sinceramente, creo que es una guitarra que tiene un tono espectacular, como podéis escuchar. Aquí tenéis esta Court Modern Black.